Todos por Tamaulipas. Saludo al presidente municipal de Sotolamarina y su esposa, que en esta ocasión pues es una ocasión muy propicia para decirles a todos ustedes, amigos televidentes, pues que ellos están haciendo la parte que les corresponde para la preservación de las especies. Presidente, señora, muchísimas gracias. Sí, pues bienvenidos aquí a esta bella tierra de la costa de Tamaulipas, aquí en el poblado La Pesca, particularmente en la colonia Miguel de la Madrid, y pues agradecido de la visita en estos días de un grupo de fotógrafos que vienen a captar las bellezas de la parte natural de esta zona. Y es uno de los puntos que se requieren efectivamente, promocionar, pero a la vez promocionar con muchísimo cuidado y responsabilidad. Así es, el tema de la ecología es un tema bastante importante y para poder generar desarrollo, el desarrollo debe ser, ahora le ponen el adjetivo de sustentable, y eso implica que podamos conservar las especies, que podamos tanto en el tema de las especies de marinas, también como la fauna. Y pues estamos nosotros promoviendo este tipo también de turismo que venga, además de observar todas las bellezas que tenemos aquí, las bellezas naturales, pues incentivar a la gente a que sea cuidadosa del ecosistema. Hemos iniciado este recorrido a la Laguna de Morales. Quiero agradecer la invitación de mi amiga Melissa Narváez, que me contactó precisamente con este grupo. Y Martín Sánchez es el coordinador del grupo de fotógrafos que encabeza en esta ocasión la comitiva. Creo que van a hacer pues un trabajo excepcional. Muchas gracias, Martín. Al contrario, muy complacidos de estar aquí y de seguir promoviendo las bellezas naturales de nuestro gran estado, que es realmente una de las de los objetivos que tenemos como fotógrafos, y esa responsabilidad de, a través de una imagen, mostrarle a la gente cuánta belleza realmente tenemos y que de alguna manera, bueno, somos tan bendecidos en ese sentido para poder realmente compartirlo, que es lo más importante. Ustedes tienen ya experiencia, bastante experiencia, en tomar lo mejor del mundo. Bueno, realmente es un proceso que hemos tenido a nivel de la fotografía como tal. Por supuesto, empezamos como lo más básico, y ahorita, bueno, estamos incrementando nuestros conocimientos para poder realmente captar una imagen que sea excepcional técnicamente, pero a través de la sensibilidad de cada persona, bueno, pues le damos el toque particular, ¿no? Que es lo que se pretende también. Una chica apasionada de la fotografía, ella es Melissa Narváez, y cada vez que tiene alguna actividad nos ha invitado a participar. En algunas ocasiones pues no hemos podido por cuestiones de agenda, pero en esta ocasión, qué privilegio, Melissa, que estemos aquí. Al contrario, amigo, tú, qué bueno que te sumas a esta iniciativa de dar a conocer lo bueno y lo bonito que tenemos en nuestro estado, y encantada de que estés con nosotros. ¿Por qué surgió la idea de venir aquí? Pues mira, ellos son compañeros míos de un club de fotografía en el que también estoy, aparte del que estoy en Ciudad Victoria. Este club surgió como resultado de un taller de fotografía de naturaleza que fue impartido por el fotógrafo Daniel Garza Tobón, que él es el presidente de la comunidad de fotógrafos de naturaleza en México. Entonces ahí esta pasión nos unió, hizo que nos conociéramos y que seamos amigos, y que, bueno, ya que ellos veían que yo venía para acá a conocer estos lugares y que subía las fotos, pues bueno, surgió la intención también de que ellos querían venir, y pues por eso fue que organizamos este safari fotográfico.
Y qué gusto saludar nuevamente a don José Colorado, que siempre ha estado muy pendiente de la preservación del medio ambiente y ahora ya involucrado al 100%, José. Qué bueno que estamos otra vez platicando. Aquí estamos, muy buenos días. Otra faceta de la vida, porque hay que buscar un poquito el acomodo a la naturaleza para poder seguir subsistiendo, ¿va? Ya la sobreexplotación de la pesca nos ha orillado a buscar otros puntos y otras referencias para apoyar el ecosistema y a la vez una manera de subsistir. Y aquí andamos ahora en la faceta de guías turísticos. Y escucho con detenimiento la explicación que da, está bastante involucrado ya en el tema. Gracias a las autoridades que nos han apoyado de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, nos han dado cursos de humedales, de pájaros, de mangles, y pues ahí vamos, como la esponja, agarrando lo poquito que se pueda para que no nos agarren fuera de lugar. Este programa especial no estaría completo sin la charla con el presidente de los hoteleros del poblado La Pesca, Gilberto Rodríguez Cepeda. Qué gusto saludarlo nuevamente. Igualmente. ¿Cómo les está yendo? Pues ahorita está muy bajo, pero estamos esperando ahora para Semana Santa, esperando que venga el turismo que nos acompañe. Estamos preparándonos para recibirlos. Muy bien, esta es una temporada que poca la afluencia turística, sin embargo, sabemos que es una característica que pueden las personas aprovechar precisamente, es decir, tener una estancia muy placentera cuando no hay una considerable afluencia. Así es, se pueden pasar tranquilos, gracias a Dios aquí está muy, muy tranquila la pesca y estamos preparándonos para esperar todo el turismo que venga, que nos venga a acompañar. Estamos preparando, toda la asociación de hoteleros está preparándose para prepararlos y a recibirlos. Para recibirlos. Saludo en esta ocasión también a Blanca Zapata, quien es la directora del Área Natural Protegida Laguna Madre. Qué gusto saludarla, Blanca. Un gusto. Y qué bueno que estén trabajando para preservar el medio ambiente. Así es un gusto estar con este grupo tan entusiasta de fotógrafos, que estoy segura que con todas las imágenes que han estado captando en este recorrido, van a poder mostrar a todos la riqueza que tiene esta área natural protegida tan importante en el estado. Platíquenle a la gente, por favor, qué es lo que están haciendo ustedes para preservarla. Sí, de hecho, este trabajo que están ahorita que ustedes viviendo, presenciando, es parte del trabajo de protección, de conservación y de difusión de la importancia que tiene el área natural protegida. Estamos iniciando lo que se le llama turismo de naturaleza, junto con nuestros guías comunitarios capacitados, que son personas de las comunidades, que ya tienen una gran experiencia en el conocimiento del sitio, de las aves y del cuidado que se tiene, que se debe tener para esta área natural protegida. ¿Por qué Laguna de Morales en esta ocasión? Laguna de Morales, bueno, realmente era un lugar que precisamente, como bien lo dijiste, Melissa nos invitó para poder realmente nosotros llevar, somos del sur de Tamaulipas, nosotros somos de Tampico, de hecho en la mayoría, Ciudad Madero y Tampico, bueno, estamos ciudades hermanas. Y bueno, de alguna manera también queríamos compartirles a nuestra zona esta belleza natural que tiene el estado y que pocos conocen en verdad. Muy bien, ¿qué es lo que dijeron de inmediato? Nos vamos a Laguna de Morales. Nos vamos a la Laguna de Morales, claro, para poder exaltar esa belleza natural que ya lo constatamos el día de ayer, de hecho, hoy es nuestro segundo recorrido.
No nos ayuda un poquito el tiempo en la mañana para poder captar el amanecer, pero igual tuvo su matiz muy interesante en la mañana, la playa, la escollera. Y bueno, nuevamente ahorita vamos a captar las aves migratorias que tenemos por aquí, que de hecho ya los guías comunitarios nos dieron una plática para poder también estar inmersos en todas las especies que tenemos a nuestro alrededor y que desconocemos de alguna manera, ¿no? En algunas ocasiones no se requiere aplicar muchísima técnica, es decir, en otras más sí. Pues quizás calcularle la cantidad de luz, el enfoque y demás. Pero estar en el momento preciso, con esta naturaleza que en ocasiones ni siquiera se requiere hacerle algunas mejoras, creo que vale la pena el que vengan los fotógrafos aquí. Claro, sobre todo es animarse y arriesgarse, por decirle de alguna manera, a hacer cosas nuevas. Tenemos tantas cosas bonitas y tantas cosas buenas en nuestro estado que salir a conocerlas yo creo que es lo más importante. Y bien que estaba viendo yo ahorita precisamente algunas especies que son coloridas y reitero, no se requiere de La verdad es que no. De hacerle ningún cambio. No. Es impresionante, es espectacular todo lo que podemos ver aquí y que además podemos captar, tenemos la fortuna de captarlo, es indescriptible. La familia Colorado Dapa, que por cierto son excelentes anfitriones y además, ahorita vamos a platicar con ellos, y además pues ya están bastante profundizados en el tema. Definitivamente, y lo más yo creo que excepcional que nos llevamos también como experiencia es de que también la niñez, o sea, por aquí su familia, por ahí vimos a un niño, sí, aquí está acá atrás, mira, aquí lo tenemos, ahí está, mira, bien presente, la niñez que también es el gran impulsor de toda la... pues todo lo que tenemos alrededor y yo pienso que es la semillita que están dejando para que eso continúe como algo como de nuestro patrimonio intangible, ¿no? Eso lo que es querer a nuestro estado y ahí lo tenemos como muestra un botón el gran Joaquín, nuestro gran Joaquín, nuestro guía pequeño comunitario y no, pues de grandeza de niño también. ¿Qué están haciendo ustedes para poder brindarles los servicios adecuados a todos los turistas que vienen en temporada de Semana Santa? Pues tratar de arreglar las instalaciones, de tener todo listo para que no falte nada. Y ahorita pues, hemos estado hablando con el presidente para lo de la vigilancia, dice que sí va a haber bastante vigilancia. Algo que es importante, es decir, transmitirle a las personas la seguridad de que van a estar pues, muy tranquilas con sus familias, el trayecto de distintos lugares de origen, hasta este lugar, es decir, garantizarles la seguridad, que por cierto ahorita ya no es un tema de moda. No, así es, de parte del gobernador también dicen que va a haber mucha seguridad, pues esperamos que sí sea, ¿verdad? Para que la gente venga tranquila y se vaya tranquila. ¿Tienen la confianza ustedes? Así es, gracias a Dios nos han estado apoyando con eso, con lo de la vigilancia, y esperemos que sigan con eso.
Muy bien, pues sobre todo que ha habido ya muchísimo tiempo, temporadas anteriores precisamente, en donde todo ha estado bien, por fortuna no ha habido ningún incidente. Esto es digno de mencionarlo para transmitirle a las personas que nos están viendo. Así es, yo he ido a Ciudad Victoria, gracias a Dios todo el tramo carretero ha estado tranquilo, ha visto vigilancia, hasta ahorita no se ha sabido nada, ha estado tranquilo todo y por eso invitamos al turismo que venga para la pesca. Efectivamente, pueden ser autoridades que quizás tengan a su cargo la responsabilidad de un municipio, pero se requiere de visión, de compromiso. De qué amor, bueno que lo está haciendo. Sobre así, todo. De amor a su tierra para promoverlo. Así, yo creo que lo más importante es eso, la pasión y el amor que deben de tener las personas que están en los puestos importantes para poder lograr transmitir y atraer al tipo de personas que somos nosotros para poder captar y hacer trascender nuestras imágenes a todas las personas que están en nuestras redes sociales, a nuestros amigos, a nuestros familiares, para que vengan a conocer este lugar. ¿Qué es lo que han logrado tomar de ayer hasta hoy en este sitio, aquí en La Pesca? ¿Qué tipo de especies? ¿Qué tipo de especies? ¿Cuáles son las imágenes que a ustedes les han llamado más la atención? Sí, pues bueno, de especies, pues muchísimas, patos cabeza roja, espátula rosada, garza rojiza, garza gris, las zapatitos dorados, también que se le llama así comúnmente, cormoranes y muchísimas especies más que hemos visto. Además de que ayer nos dieron una plática en los guías comunitarios sobre todas estas especies para que las podamos identificar, la verdad, a la hora de estarlas fotografiando. Escucho el tono de usted, y no es de aquí, ¿verdad? Pero ya tiene bastante tiempo viviendo. Ya soy de aquí, ya Tamaulipas es mi tierra, yo soy tabasqueño de nacimiento. Pero bien, con muchísimo amor a esta área. Bastante, tengo mis hijos ya de una de 30, uno de 23, que son tamaulipecos a 100%, hijos de padre madre veracruzana y padre tabasqueño, pero muy orgullosos tamaulipecos. Ahora que están ustedes involucrados en esto, ¿cómo ha visto el que se haya preservado las especies? ¿Qué tanto se ha logrado avanzar? Bastante, bastante, porque se está poco a poco concientizando a la gente. Con el apoyo, le vuelvo a repetir, y ahorita los compañeros fotógrafos que vienen aquí nos dan la margen de darnos a conocer en el estado y fuera del estado, y para que sepan más o menos las futuras generaciones lo que tenemos que cuidar para que ayudar al planeta más que nada. El turismo ecológico, que por cierto es uno de los segmentos que el gobierno de Tamaulipas también está impulsando. Ustedes han tenido a bien coordinarse con el estado para hacer este tipo de promociones. Así es, estamos muy, muy hermanados con el estado a través de la SEDUMA y a través también de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que como tú sabes, aquí la zona de Sotola Marina con el área de la Laguna Madre pues tiene esta declaratoria de ser un área natural protegida, y pues tratando de fomentar el cuidado del ecosistema y de cumplir con la ley, que implica el que nosotros seamos responsables del desarrollo, pero con cuidado de nuestro medio ambiente. Señora, también es una excelente oportunidad para la invitación a todas las familias que nos están viendo. Creo que los niños, a través de esa visualización que tienen de tantas especies tan preciosas, van a ir tomando conciencia poco a poco. Claro que sí, invitamos a todas las familias a través de estas fotografías y todas estas imágenes. Queremos que conozcan lo que es Sotola Marina y que los niños, como bien lo dicen, vayan también aprendiendo a cuidar
a valorar todo lo que tenemos en nuestro municipio y esperamos es una excelente oportunidad para convivir en familia. Sotona Marina los espera. Ustedes de hecho formaron ya grupos, han estado apoyando a la gente de la misma comunidad para que ellos se conozcan pues por nombre, hasta científico, ¿verdad? Las especies. Es sorprendente escucharlos y saber el conocimiento que tienen de todas las aves. Conocen exactamente en qué estado están, si son juveniles, si son hembras, si son machos. Tienen un amplio conocimiento de todo lo que es la riqueza natural que tiene el sitio. Pero esto es precisamente por el gusto que tienen por vivir aquí, por apreciar lo que tienen, porque no es tan fácil que una persona se involucre a fondo. Así es. De hecho, es un trabajo que se viene realizando ya de varios años. Es un grupo muy comprometido y cada vez está sumando más personas para participar en este conocimiento. Y la sensibilidad que tienen sobre el sitio, bueno, pues eso también facilita el gusto, el amor que tienen por el sitio. Facilita mucho la capacitación y toda la información que les hemos estado dando. ¿Tienen todos los aditamentos, hasta camuflajeados vienen? Sí, es lo ideal, venir preparados con todos los requerimientos fotográficos, pero bueno, también lo que se requiere en cuanto a vestimenta. Para la gente que nos está viendo y que quizás no identifica cuál es el trabajo que hace un fotógrafo, ¿podrías platicarle cómo es que ustedes logran plasmar en una fotografía algo pues, que en ocasiones pues, te remueve hasta las fibras más sensibles? Claro, en realidad yo, a mi opinión personal, yo creo que el objetivo de la fotografía es transmitir. Y cuando tú logras transmitir a través, yo creo que la técnica de la fotografía la puedes leer, la puedes ir a clases con un maestro, ver un tutorial, pero yo creo que lo que logras transmitir es lo que te apasiona, que es hacer la fotografía. Y si son este tipo de temas, como a nosotros, que son los que a nosotros, el tipo de fotografía que nos hace... que queremos captar, pues yo creo que se ve reflejado en la fotografía el amor y la pasión que tenemos por este tema. Nosotros mismos que hemos hecho el trayecto no solamente una ocasión, muchísimas veces hemos venido hasta este lugar y hemos disfrutado, hemos regresado también con mucha tranquilidad. Bueno, pues ustedes amigos televidentes, hay una excelente opción para esta próxima temporada de Semana Santa, que vengan aquí a este poblado. ¿Cómo los están apoyando ustedes en cuestión de promoción por parte del presidente municipal? Pues nos dice que está haciendo bastante promoción, gracias a Dios, ojalá y todo esté bien, sea tranquilo. Para que la gente venga tranquilo y se vaya tranquilo. Ah, muy bien. Entonces ustedes ya tienen esa coordinación con el presidente, con las autoridades, para poder iniciar, dar ese banderazo que ya es tradicional. Así es, hemos estado hablando, yo personalmente he platicado con el presidente Ney y nos ha estado apoyando con eso. ¿Y qué le parecería disfrutar de la gastronomía de este lugar? Vamos a deleitarnos con estos camarones enchipotlados. Nos lo han ofrecido y la verdad, se ven deliciosos. Buen provecho.
por cierto, la temporada fuerte de ustedes, ¿no? La temporada de Semana Santa. Estamos ya preparando la Semana Santa, estamos prácticamente 40 días de iniciar este periodo. Y la gente conoce generalmente el tema de la tortuga lora, es un tema que ya se le ha dado difusión, pero en esta zona anidan aves, hay aves muy, muy hermosas, hay otro tipo de bellezas que se pueden admirar. Y que también invitamos nosotros a que la gente haga un recorrido por la laguna, pueda ver tanto la vegetación, los manglares y todo lo que está en los extremos de la laguna, y también las aves que anidan aquí, las garzas, los pelícanos, que son una belleza natural, y que gracias ahorita que vinieron un safari fotográfico, que es lo que nos tiene aquí en este momento, pues podamos nosotros difundir estas bellezas y que se sorprenda la gente, oye, ¿de eso dónde es? Pues es en la Laguna de Morales, está en Soto la Marina y es una área natural protegida que se está preservando y se está promoviendo entre la comunidad el uso sustentable de esa área. Incluso la propia comunidad tiene guías turísticos que conocen qué especie de ave, qué momentos anida, cuando visita estas playas y estas costas. Y bueno, hay que hacer todos conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. Creo que poco a poco vamos a ir concientizando a las familias que viven aquí, el que preserven, que no tiren basura, efectivamente, que cuiden, que no corten las plantas, tantas cosas que se deben hacer para que la misma ciudadanía tenga en las nuevas generaciones esta riqueza. Ándele, así es, y invitamos a todo el público en general que vea que lo que se puede lograr poniendo cada quien un granito de arena no es necesidad de mucho. Simplemente de concientizar nada más de que ellos, en todos nosotros está en la mano de nosotros está el planeta. Y bueno, cada quien hace la parte que le corresponde a ustedes a través de plasmar en la fotografía tanto los momentos como pues la naturaleza que existe aquí. Es decir, esto va a postergarse por siempre. Tendrán siempre una imagen presente de lo que es y esperemos que siga siendo. No, definitivamente yo creo que nos llevamos en nuestras mentes y por supuesto en nuestro lente bien grabado. Yo creo que la postproducción de todo lo que captamos aquí, yo creo que va a ser muy interesante a nivel de la fotografía, la parte técnica. Yo creo que nos vamos a llevar un deleite, yo creo que de manera personal, cada quien por supuesto, de todo lo que captamos, ¿verdad? Pienso yo que captar las garzas espátulas rosadas, que yo creo que es un espectáculo maravilloso, y a veces nos tomamos un poquito el tiempo y nos quitamos el lente y nos ponemos a contemplar y a disfrutar de lo que la naturaleza nos da. Hablando de protección, ¿qué tanto se ha logrado hacer para poder pues cumplir con todo ese requerimiento, sobre todo para evitar la extinción de especies? Sí, también el trabajo que hacen las comunidades es, por ejemplo, la reforestación de los sitios. Han sembrado zonas importantes de mangle que ya teníamos perdidas. De hecho, ustedes van a observar, a lo lejos van a poder ver, incluso captar con las cámaras, cómo ya los mangles van creciendo, ya se están estableciendo, y eso es algo muy importante porque todos estos humedales brindan muchos servicios ambientales muy importantes para todo lo que es la productividad, la economía, protegernos incluso de fenómenos meteorológicos que luego se presentan. Entonces, estos trabajos de restauración, de siembra de mangle que se está haciendo, limpieza de playas, recolección de residuos, el monitoreo biológico que se hace con diferentes especies, todo eso nos ayuda a proteger esta área.
Entonces, si ya se tienen todas las características adecuadas, todo lo que se requiere precisamente, pues sin duda que va a haber una buena respuesta, un buen resultado precisamente en esta temporada. Así es, esperemos que el turismo nos apoye y venga acá para la pesca. Es una zona muy, muy tranquila para que la gente venga a relajarse. Bueno, pues es tradicional y además ustedes cuentan con muchísimos servicios, es decir, la gastronomía está excelente. Pueden ustedes encontrar, de hecho, aquí el camarón fresco, los ostiones, qué ricura, ¿eh? Así es, así es, así es. La gente siempre viene y se va tranquila, gracias a Dios. Todo bien, todo ha estado bien, gracias a Dios, para acá. Bien, y aparte, la cantidad de hoteles y aparte de cuartos, ¿cuántos hay? Pues son varios cuartos, hay arriba de 1,000 cuartos, yo creo, en total de todos, aparte de la estación hotelera y aparte de los otros que no están en la estación. Todos nos estamos preparando, esperando Semana Santa. La verdad creo que se van a llevar un material envidiable a los fotógrafos que nos están viendo, a la gente que pues le gusta la naturaleza. Lo invitamos a que venga aquí al Poblado de la Pesca. Ya está próxima la Semana Santa, va a haber muchísima gente. Aproveche, yo creo que vale la pena que venga antes, cuando no haya tanta concurrencia. ¿Cómo ves? Así es, la verdad es que es una oportunidad que no se pueden perder. Anímense, vengan. Si quieren saber alguna información, contáctenme por Facebook para también pasarles información, cómo pueden venir, con quién se pueden contactar. Con todo gusto les proporcionamos toda la información que requieran para que ellos puedan venir. ¿Especies, por cierto, abundan aquí? Migratorias hay aproximadamente como unas de paso, como unas de patos, como unas 30, este tipo de que pasan por aquí. Según el clima, como se encuentre, es el área de migración, porque a veces cuando los ríos están demasiado extremos, como que pasan un poquito tierra adentro, y cuando están más o menos aquí. Aquí hay bastante, y especies que son del lugar. Aquí la común es la garza gris, la garza blanca, como es una de dedos dorados que se le llama, se conoce, garzón gris, espátulas que quedan a veces a anidar aquí. Ahorita vamos a tener precisamente un avistamiento aquí enfrente. Hay como 40 especies que son del lugar. ¿Ha habido ese cambio de mentalidad de parte de los mismos prestadores de servicios turísticos para pues, recibir al turismo? Es decir, anteriormente había cierta renuencia como para participar y sobre todo modificar esas conductas, es decir, mostrarle al cliente lo mejor de sí, tener unos excelentes servicios, limpieza y demás. Así es, ya han cambiado los pensamientos de la gente de aquí del pueblo. Antes no se le ponía mucho cuidado al turismo, ahora ya sabemos que dependemos del turismo. Aquí la pesca depende mucho del turismo. Es decir, pues coincidiendo con las palabras que dice el gobernador Fidel Torres Cantú, es el motor del desarrollo económico de cualquier región y en este caso pues ha llegado a ser en este poblado el principal ingreso para las familias. Así es, el turismo es el principal ingreso aquí para el poblado La Pesca.
esa es parte de la misión que tienen ustedes como fotógrafos, es decir, poder transmitirle con la creatividad que tienen algo que en ocasiones no es tan fácil de percibir por parte de la generalidad. Definitivamente, lógicamente todos traemos cierta sensibilidad para capturar una imagen. Nosotros estamos ahorita promoviendo la parte de la fotografía de naturaleza. Pertenecemos todos a la Asociación Mexicana de Fotógrafos de Naturaleza y eso también nos hace como un compromiso realmente de seguir promoviendo la fotografía de naturaleza, que definitivamente tiene un espacio, inclusive la parte turística, el ecoturismo está tomando un lugar muy importante en el estado. Yo creo que todos necesitamos conocer esa parte bella que también existe. Existieron otras cosas alrededor de nuestro estado, circunstancias que a veces no nos obligan a hacer, que también nosotros vemos y comunicarlo a todos los tamaulipecos y a toda la república. Y reconocimiento, por cierto, a la familia Colorado Dapa, que están integrando este grupo y que se ven con esa pasión que la verdad, digo, ya quisiera muchísima gente, tanto servidores públicos, debo decirlo, como la misma sociedad, tener ese amor por lo que están haciendo. Así es, para mí eso es lo más relevante, que la propia comunidad se organice y pueda convertirse en defensora de su entorno y que haga equipo con la autoridad, en este caso con el estado, con el municipio, con la CONAM, para que juntos podamos difundir el cuidado del ecosistema y que la gente que venga no venga a ahora sí que simplemente a visitar la playa y en otro tipo de turismo, sino que vayamos nosotros pasando a hacer pues un turismo responsable, que no tiremos basura, que cuidemos el mangle, que si de repente capturamos un pescado pequeño, pues lo regresemos al mar, y que las aves que aquí anidan, pues también puedan ser admiradas y contempladas en su belleza. Pues ahorita mira, estamos aquí junto al canal y podemos ver aquí ya algunas aves que están en derredor nosotros, de extraordinaria belleza, y yo sé que la gente nos va a visitar más y va a conocer otras cosas más allá de la playa, la pesca, que es su entorno natural. A ver, nos acercamos con la señora Juana Dapa, que aprovechamos de una vez a saludarla y que es una guía de turistas. Sí, coméntenos, por favor, señora. Bueno, aquí podemos ver la isla de anidación y vemos aves migratorias como el pelícano blanco, la garza rojiza y la gaviota plateada también hay. Y hay mucha especie de patos. Si lo ven para allá, todos esos patos, sí, también son aves migratorias. Bien, los patos serían los grises que están todavía. Los que están allá, ya sí, los están. Sí, muy bien. Para la gente que quizás nunca haya venido a la playa a conocer estas especies, de hecho yo mismo que he venido tantas ocasiones no conozco los nombres. Sí. Muy bien, a ver, ¿qué nos puede comentar acerca de estas especies que están habitando ahorita aquí? Pues lo que les podemos comentar es que estamos conservándolas, llevamos un monitoreo de aves residentes, tanto residentes como migratorias, y que estamos en el cuidado del medio ambiente, de su hábitat, para que sigan reproduciéndose. Muy bien, ¿cuántas personas están integrando este grupo? En el de monitoreo de aves son 10 y el grupo de ecoturistas también son como 15. ¿Todo el año trabajan? Todo el año, sí, todo el año. Y ha habido, gracias igual a los apoyos de forestación de mangle, que son grandes captadores de dióxido de carbono, también están ayudando en eso, y es lo que tratamos de ahorita el grupo, con los pocos conocimientos que hemos adquirido,
damos pláticas en las escuelas primarias, en la secundaria, y ahorita pues nos atrevimos a ir a la universidad a ver qué sale. Y, o sea, queremos que todos sean vigilantes ecologistas, que se den el adecuado precisamente, que ellos vigilen, que todo deba llevarse, que tengamos la fuerza moral, porque yo a veces he tenido discrepancia con turistas que vienen nada más por tomarse una cerveza, por venir a pasar el rato, y no toman en cuenta la naturaleza. Y yo les he dicho, pues me atrevo a veces a contradecirles que nos apoyen, porque pues quizás para ellos no, pero para sus nietos, para que no todo se vea en una fotografía. Escuchaba yo el mensaje, más bien leía yo el mensaje en tu muro, que agradecías al presidente municipal, les ha brindado las facilidades. Todas las facilidades, le agradecemos al presidente municipal, Leonel Tavares, porque nos acogió desde un principio con todo el compromiso que él tiene por su municipio y por hacer cosas positivas. Cuando supo que veníamos para acá, pues nos abrió las puertas, igual que Blanca también, todas las facilidades que se requieren para poder venir acá. Y pues bueno, le agradecemos a él y a su esposa Claudia también todas las facilidades y todas las atenciones, sobre todo, que han tenido con una servidora y con el grupo. Muy bien, pues Martín, enhorabuena, qué bien que coincidimos para venir a este lugar. Hace muchísimo tiempo teníamos la intención, qué bueno que fue de esta forma, que a través de ustedes, de esa percepción que tienen de la misma naturaleza, nosotros también aprovechemos y saquemos algunas imágenes en video, que la verdad se complementa bastante bien. No, definitivamente aquí todo nuestro grupo de tamaulipecos por aquí presentes, tampiqueños y maderenses, estamos comprometidos, por supuesto, Ciudad Victoria, con la invitación directamente de ahí. Traemos por ahí, hay un fotógrafo excepcional, internacional, Luis Vicente Ballinas, que también, yo creo que él también tiene un compromiso muy grande con la fotografía, y bueno, yo creo que también nos va a regalar espectaculares imágenes. Ayer con el ocaso que tuvimos aquí, espectacular, en un pequeño islote, yo pienso que eso, creo, van a ser nuestras mejores fotografías del día de ayer. Yo creo que en ocasiones no valoramos mucho lo que tenemos, y además la misma ciudadanía que viene a disfrutar de estos atractivos en ocasiones, pues sin querer afecta. ¿Qué es lo que tienen que hacer la gente, sobre todo el turista que viene aquí a disfrutar? Eso es muy importante, Humberto, lo que comentas. Cada vez que se esté en un sitio, y en particular las áreas naturales protegidas, pues se tienen que tomar ciertas medidas de seguridad o de protección. Una de ellas es no arrojar basura. Otra cosa que se debe cuidar mucho es que no se debe de arrancar o llevarse algunos especímenes del sitio. A veces se cortan la ramita y bueno, eso puede estar ocasionando un daño. Por ejemplo, hacer recorridos, si estamos en zonas de anidación, por ejemplo, que vamos a pasar sitios de zonas de anidación, hay que ir lo más silenciosos posible para no perturbar a la fauna que está en el lugar. Muy bien, Blanca, te voy a interrumpir un poquito porque qué maravilla estamos apreciando en este momento. Es un punto de isla de anidación. Aquí ahorita están anidando la garza gris, ahí la ven en el manglar. Es Ardea herodia, es el nombre científico, están anidando, apenas están construyendo sus nidos.
Bueno, pues ustedes, amigos televidentes, vénganse aquí al Poblado de la Pesca. Estamos preparándonos y este programa especial es precisamente para eso, que ustedes conozcan qué es lo que les ofrece este lugar muy cerquita de nuestra ciudad capital. A usted que nos está viendo en Tampico, Tamaulipas, también, ¿por qué no? Tiene ahí cerca de su playa también Miramar. Sin embargo, esta es una oferta que se les muestra a ustedes distinta. Es decir, estar en contacto con la naturaleza. Hay muchísima vegetación y, pues, qué decir de la fauna que es característica de este tipo de regiones. Bueno, pues usted, amigo televidente, que nos acompaña también en Matamoros, Reynosa y el Valle de Texas, véngase a conocer o a disfrutar, si ya vino a conocer este lugar, el Poblado La Pesca. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias por todo esto y esperemos que el turismo nos acompañe ahora para esta Semana Santa. Miren nada más qué maravilla. Hay allá, tantas allá. Especies. A ver, platíquenle allá, por allá. Favor a la gente. Allá, ahí tienen unas espátulas de frente. Caray, miren nada más qué color sí. Tan precioso. Espátula rosada. La espátula rosada. Esas son espátulas rosadas. Hay gaviotas. Ajá. Gaviotas hay de varios tipos. Cormorantes aquí por lo regular son dos. Dos los que más el neotropical y el orejudo que se conoce. Y así, un garzón gris, el que pasó ahí. Y aquellas son espátulas. Nos dejamos con las imágenes para que nuestro camarógrafo haga su trabajo, para que puedan ustedes, amigos televidentes, apreciar esta maravilla que tenemos aquí muy cerca de nuestra ciudad capital. Sabemos también que hay la respuesta de los mismos prestadores de servicio. Años atrás veía cierta reticencia de ellos como para participar. Ahorita hay más conciencia al respecto de que el turismo efectivamente es el motor de este desarrollo económico que tiene. Así es, pues la gente está tomando conciencia en esa parte y también la Universidad del Mar, que está ahorita aquí desde hace ya 3 o 4 años teniendo su sede aquí en la Playa de la Pesca, pues está formando jóvenes y nuevo recurso humano con más conciencia y que están siendo capacitados o incluso certificados para poder ser guías turísticos y poder servir y prestar a la gente nuevos esquemas de esparcimiento aquí en las playas y que están impactando favorablemente aquí en Soto la Marina. Enhorabuena, yo creo que antes de la Semana Santa vamos a venirnos a dar otro recorrido por acá. Hay muchísimo que ofrecerle a usted, amigo televidente. Las imágenes, sin duda, que lo muestran, pero qué mejor que usted venga aquí, al Poblado de la Pesca en Soto la Marina. Muchísimas gracias. Gracias por su atención, gracias por esas palabras. Gracias a ustedes y los invitamos en la próxima Semana Santa. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Muy amable. Todos por Tamaulipas.